¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida, y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Otros nombres y títulos de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Nos encontramos aquí con uno de los grandes Yo soy del Evangelio de Juan. Jesucristo hace una afirmación que establece una diferencia insalvable con cualquier líder religioso de cualquier época. En un momento vamos a ver que Él no solo conocía y mostraba dónde se encontraba el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo, sino que Él mismo era todo eso. Yo soy el camino. En primer lugar, un camino nos habla de una conexión entre dos puntos. En este caso, Cristo se presenta como el puente entre el hombre y Dios. Jesús es el camino que conduce al hombre al cielo. No es solamente un guía o maestro que enseña a los hombres el camino de Dios, como tantos profetas que vinieron antes que Él, sino que Él mismo es el camino por el que nos podemos acercar a Dios. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 14. Pero, ¿cómo puede ser nuestro camino? Hoy sabemos que por medio de la obra de salvación que realizó en la cruz, Él nos abrió el camino que conduce nuevamente al árbol de la vida, un camino que había sido cerrado después de que Adán y Eva pecaron. Dios había anunciado por medio del profeta Isaías que Dios abriría un camino nuevo para que su pueblo regresara del cautiverio. Este camino fue llamado Camino de Santidad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías, capítulo 35, versículo 8.
Si leemos el capítulo completo, veremos que los redimidos de Jehová volverían cantando a sus moradas en Sion, después de que Dios mismo fuera a rescatarlos de su cautiverio. Dios mismo los conduciría por un camino en el que serían libres de cualquier peligro y llegarían con seguridad a su destino, donde tendrían alegría y gozo perpetuo, y huirían la tristeza y el gemido. Además, aquel camino sería conocido como camino de santidad, lo que implicaba que ningún inmundo pasaría por él. Por supuesto, el primer cumplimiento de esta profecía tuvo lugar con el regreso de Israel de su cautividad en Babilonia. Pero como ocurre con otras muchas profecías, hemos de pensar en otro cumplimiento total y definitivo, en el ministerio terrenal de Cristo. En todo caso, lo que seguramente Isaías nunca llegó a imaginar fue que ese camino de santidad del que él habló sería Dios mismo, quien se humillaría para hacerse la senda que los hombres habrían de pisar para llegar a Dios, y que ese camino no sería otro que el divino siervo de Jehová que sería crucificado. Otra de las cosas que Isaías dijo fue que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es interesante detenernos un momento a pensar en esta cuestión. A muchas personas les resulta complicado encontrar el camino correcto, pero también hay bastantes que una vez que lo encuentran, tienen una tendencia asombrosa a desviarse por sendas equivocadas. Teniendo en cuenta lo torpe que somos cuando se trata de las cuestiones espirituales, ¿será posible que lleguemos finalmente a nuestro destino eterno? Bueno, la palabra de Dios afirma que será así. Pero meditemos un poco más en lo que significa que Cristo mismo es el camino. Pensemos, por ejemplo, que nos encontramos en una ciudad desconocida y estamos buscando una dirección concreta. Preguntamos a una persona en la calle que amablemente nos da una serie de indicaciones para llegar al lugar que buscamos, pero son tantas que después de haberla seguido por un poco de tiempo, empezamos a dudar si dijo a la derecha o a la izquierda, si en la glorieta en la primera o en la segunda salida a la que deberíamos tomar. Fácilmente acabaremos perdidos. Pero imaginemos que aquella persona a la que preguntamos nos dice, «Mire, ese lugar está un poco lejos de aquí y es difícil llegar hasta allí, así que yo mismo les voy a acompañar hasta su destino». De alguna manera podríamos decir que Él es nuestro camino y que, por supuesto, llegaremos al lugar que buscamos. Y esto es lo que Cristo hace con cada uno de sus hijos. Ahora bien, Jesús es el camino en un sentido doble. Es el camino del hombre a Dios, pero también es el camino de Dios al hombre. Eso significa que nuestras oraciones llegan a Dios por medio de Cristo y a su vez todas las bendiciones de Dios descienden hasta nosotros por medio de Cristo. ¿Nos damos cuenta entonces que Jesús no solo es el punto de entrada a la vida? En ese sentido, Él es la puerta, sino que siempre es nuestro camino, ahora y en la eternidad. Otro concepto bíblico asociado al camino es el peregrinaje. La Biblia nos dice que caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24. En ese caso, la idea no es que Enoc fuera un nómada que iba trasladando su campamento de un lugar a otro, sino que él fue un peregrino que caminó con Dios hasta el momento en que se lo llevó con él. Encontramos otro ejemplo en los israelitas que salieron de Egipto, a los que Dios acompañó trazándoles el camino por el que llegarían a la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto para ser peregrinos que progresaban en su viaje hacia el destino preparado por Dios. Y del mismo modo, nosotros también somos peregrinos que comenzamos nuestro viaje en la cruz, momento en que dejamos el mundo, hasta el día en que entremos en nuestro reposo eterno. Pero un camino nos habla también de un estilo de vida. Veamos cómo fue expresado en el Antiguo Testamento. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio capítulo 5, versículos 32 y 33.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 27, 11. Es curioso que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cristianismo era conocido como un camino, y a los cristianos como los de ese camino. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos capítulo 9, versículo 2. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos capítulo 22, versículo 4. Hasta el próximo capítulo, que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres de Dios.